Hello, good evening, everyone. Welcome. Welcome to Hello, your hello. Good evening. Hello. Good evening. Ajá. Hi, how are you doing? Hello. Hello. Hello, Good evening. good Welcome. evening. Hello, good evening. Good evening. Welcome. Okay, people, we are going to call the roll to start a class. Remember that in honor to those who are punctual in the class, we want to start on time, all right? So, please, when you listen to your name, you will say present. Turn your camera on, please. All right? Turn your camera on. Please turn your camera on, and when I call your name, please say present. Here Okay. we are. Adela Mendoza de Palacios. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Okay, Clara Teacher Etelvina Pineda Amy, she is here. Centeno. Amy, are you here? Or maybe she's a Creo que va en listener. bus también. Okay, thank you. Present. Thank you, Amy. Okay, let's look at Clara Etelvina Pineda Centeno. Present. Daniel Alexander Machado Rivas. Edenilson José Argueta Martínez. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Okay. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Almendares. Ajá. Jessie Carolina Canales Escobar. Present. Okay. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Lucio Albino Arias López. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Óscar Ernesto Vázquez de la O. Reina Isabel Acosta Díaz. Present. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Okay. Wendy Beatriz Campos Mancía. Present. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Okay, people, welcome back. Está bien, Amy, no hay problema. Puede ir como oyente mientras llega a su destino. Okay. Thank you very much for informing me. Okay, people, we are going to start today with the topic we were studying yesterday. Who remembers what is the topic? What is the topic we are studying? Who remembers? Daily routines.
Daily routines. Yes, daily routines. ¿Y qué decíamos que son las daily routines? Las actividades que hacemos cotidianamente. Actividades diarias. Yes, of course. Correct. Exactly. So, we could say that when we talk about the activities we do every day, we are talking about daily routines. Daily routines. Okay? Activities that we always do. They never change. It's the same time after time. Okay? Time after time. We saw some vocabulary about some activities. These are activities in general, right? In general, that maybe in every office happens. Okay? Probablemente en todas las oficinas podemos ver algo similar, ¿verdad? Actividades como estas. Y terminamos hablando de algunas job positions, de algunos puestos de trabajo. Who remembers? A ver, ¿quién se recuerda de las job positions que estudiamos al final de la clase ayer? Nurse. A ver, vamos a la página 19, page 19 in our books. These are the job positions we were studying. Estuvimos estudiando acerca de qué hace cada una de estas puestos de trabajo, para qué fueron contratados o por qué existen, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad principal que ellos realizan? So this is something to model, para hacer como un modelo de nuestra job position y de cómo describiríamos nuestra job position. ¿A qué se dedica ese puesto de trabajo? ¿Cuál es la mayor responsabilidad? ¿Ok? Y entonces podemos decir que activities se forman a partir de un verbo. ¿Sí? Un verbo, aquí tenemos un verbo, y tenemos un nombre o otra palabra que complementa esta actividad o el nombre de la actividad. Por ejemplo, decíamos que a bookkeeper keeps track of the financial accounts of companies, ¿verdad? En el número dos, decíamos que a financial analyst helps people and businesses manage their finances, ¿sí? Entonces, estas que vemos acá son actividades propias de cada puesto de trabajo, ¿sí? Every job position has a specific activity they perform during the day in your workplaces. Ok, veamos entonces y vamos a empezar, ¿ok? Vamos a empezar nuestra clase, ¿ok? Vamos a empezar nuestra clase y pensemos. Pensemos cinco actividades. Perdón. Empecemos por una, ¿sí? Una actividad que sería la actividad por la que usted ha sido contratado. La máxima responsabilidad que usted tiene en su puesto de trabajo, ¿sí? Pensemos, tu puesto de trabajo, your job position, y cuando yo, y podríamos preguntarle, sí, pero ¿qué hace un ingeniero en sistemas, por ejemplo? ¿Qué hace un abogado? ¿Sí? ¿Qué hace un supervisor? ¿Qué hace un gerente? ¿Qué hace un manager? Cuando preguntemos eso, usted puede decir en una sola oración con un verbo lo que usted realiza, ¿sí? Vamos a ver, todos pensando ahorita, ¿sí? Good evening, teacher. Hello, good evening.
Ay, disculpe que me tardé en entrar porque me estaba actualizando la aplicación. Oh, okay. Okay. Okay, Milagro. Mm-hmm. But now you are in. Yeah. All right. Mm-hmm. I will take you in right now. Miss Milagro del Carmen Valle. Okay. Ahorita estamos pensando en la mayor actividad que usted realiza, por la que usted ha sido contratada en ese puesto de trabajo que usted tiene. Entonces, usted va a poner su puesto de trabajo, cómo se llama su puesto de trabajo, y va a poner cuál es la actividad que realiza. ¿Ok? Uh-huh. A ver, ¿ya alguien lo tiene listo? ¿Alguien lo craneó ya? Yes, teacher. Okay, Ana Gabriela, tell me, what do you do? What is your job position? Administration. Principal contact with customers. Okay. ¿Cómo se llama su puesto de trabajo? It's secretary, but hago muchas cosas de administración. Entonces usted sería como una assistant, no como una secretaria. Okay, es aunque soy assistant, I don't know, but only me, solo soy yo. Ah, okay, ajá. Then I don't get it. A ver, cuénteme otra vez, así más detallado. Okay, I elaborate. Ajá. Report and principal contact with customers and elaborate program. Sí, son varias actividades. Ok, va, pensemos yes. Así. Hacemos así, Ana Gabriela. Ok, en una sola lo vamos a poner, así como algunos ahí se recuerdan que en el libro tenemos dos y tres verbos, ¿sí? Entonces vamos a poner, por ejemplo, sí, vamos a poner. ¿Cómo se llama exactamente su posición de trabajo? ¿Como secretaria? General, podríamos decir. Yo le digo secretaria, pero ajá, es todo administrativo. Ajá. Ah, o sea, no tiene, digamos, en el organigrama un nombre, esa posición. Podríamos decir que después de jefe voy yo y la única más. Ah, definitivamente se llama assistant. Okay. Okay. Definitivamente usted es una manager's assistant. Okay. Manager's assistant. Okay. I am a manager's assistant. Okay. I am a manager's assistant. Dígame, Kevin. My job position is warehouse, and the most important activity is control de inventario. Okay, so thank you very much, Kevin. Yes. Now, veamos con la de Gaby, ahorita, sí. I'm a manager's assistant. Ah, y me dice que no hay otro más. Entonces, como solo es usted la asistente, entonces sería the manager's assistant, bien específico, soy la asistente del gerente, ¿sí? Y, y no tenga miedo ni pena de decir, porque usted en este caso no está actuando solo como una secretaria. Si usted quiere ponerse secretaria, ok, pero usted no está actuando como una secretaria. Una secretaria es nada más una asistencia de archivo, de agenda, de programación, ¿sí? Programación de citas y organización de eventos o de
meetings, no de eventos, sino que de meetings. Manejo de caja chica, por ejemplo, puede ser una secretaria. Cuestiones así son de una secretaria. Ahora, una manager's assistant, usted está teniendo el contacto directo con clientes, ¿ok? Entonces, I get in contact with clients, ¿ok? I get in contact with clients. Esto lo podemos decir en una forma más coloquial. I keep in touch with the clients. Okay? I keep in touch with the clients. Okay. Esta es una manera más coloquial, ¿verdad? Con una frase ya mantengo el contacto, me mantengo en contacto con los clientes, ¿sí? Aquí ya es un poquito más formal. I get in contact with clients, ¿sí? Y usted les da seguimiento, ¿verdad? I get in contact with clients and give a follow-up. ¿Ok? Así sería la suya. ¿Ok? Esta se la estoy poniendo como algo coloquial, ¿sí? Ok. Vamos a ver. I'm a sellerman, dice Kevin. I'm a sellerman and I control the inventories. ¿Ok? I control the inventories. Mm-hmm. All right. Vamos a ver. What do you do, Wendy? I am a supervisor. I warranty on tight shipments. I warranty. On tight shipments. Okay. I guarantee. Teacher, shipment significa ama de llaves? No, no, cargamentos. Ah, ok, tenía la confusión, gracias. Ok, cargamento, digamos, toda la mercadería sería shipment. Que va a enviar, ¿verdad? Yes. Ok, ¿me lo puede decir así como... vamos a ver, ¿usted garantiza que los cargamentos estén a tiempo o salgan a tiempo, sí? Sobre todo que estén a tiempo. Ah, ok, que estén listos. Que estén listos. Ok. Accomplish, okay, I guarantee, yeah, the on time. Shipment. I guarantee that the shipments are ready on time. Okay? I guarantee that the shipments are ready on time. Yeah. Así quizás más claro a nuestro nivel, ¿sí? Más claro a nuestro nivel. Okay. Ok, vamos a ver, Mr. Mario Vladimir Pérez Pérez, what do you do? I'm a accountant. Accountant. Uh-huh. Este sería... no sé si está bien así formulado este. Uh-huh. Usted dígame, vamos a ver. Uh-huh. No se preocupe. Sería, okay. Record of all business expenses, no sé. Así me lo traduce el traductor. Uh-huh. Sí, sí, está bien. Ajá. Todas las salidas, gastos. Ajá. Ajá, este sería el registro de todos los gastos. Ah, okay. Very good. Yes. Así tal vez. Uh-huh. I
get. Ok, en el manual teníamos uno parecido. Aquí. Mire, este está buenísimo para usted. Keep track of. Permítanme, ahorita lo vamos a poner. Verá que no están viendo lo que yo estoy viendo, quizás. I'm sorry. Estamos en la pantalla de la pizarra. Estamos viendo, ¿sí? I keep track. Así. Track of all of the expenses. Record. Puede ser balance también, no solamente record. I keep track of the expenses record. Okay, the expenses record. And my company. Yeah. And my company. Para hacerlo más bonito, ¿sí? I keep track of the expenses. ¿Usted solo lleva los gastos? Sí, prácticamente sí. Son Ok. gastos, veo más que todo. All right. Entonces aquí sí, expenses está bien. Así, I keep track of the Okay. expenses record in my company. And do you Okay. balance the accounts? Usted hace que que peguen las cuentas o solamente lleva el registro. Sí, registro de gastos, sí hago algunas partidas de diario, ¿verdad? Cuestiones así, pero ajá, sí, obviamente siempre tiene que haber Un una match. cuadratura, ¿verdad? Entre las cuentas, correcto. Okay. Ah, Sí. entonces, podemos poner I keep track of the expenses balance. Así. Balances Sí, también. sheets. Okay. Balances sheets. Of the expenses. Balance. Record. Así, mejor. Okay. I keep Okay. track of the expenses balance record in my company. Okay, vamos a ver. Miss Jessie Carolina, what do you do? I am logistic manager. Logistic manager or that logistic manager? Hay más. Logistic manager. Hay un solo es usted la gerente de logística o hay varios gerentes de logística? Yes. No. Only me. Okay, then, entonces no vamos a decir vamos a decir the. Lo usual es que para decir la profesión, nosotros vamos a decir a or an. Pero si no existe otro con su misma profesión o su mismo puesto de trabajo, entonces sería the, sería único en la compañía. Ok, I'm the logistics manager. Y que, what do you do? What's your activity, your main activity? I get in contact with the supplier. Okay. Do you have only one supplier or do you have different suppliers? Different. Okay. With the suppliers. All right. There you are. Yes. In plural. Okay. Thank you. Okay. Now, Miss Vicky, what do you do? My job
My job is flexibly packaging sales executive. Again. Flexible. Flexible packaging sales executive. Oh, okay. Flexible packaging is a special kind of wrapping paper or something. No sé cómo en inglés, estructuras, laboratories, bag, doy pack, for alimentis. This is a material that you sell. You sell a material. This is a plastic that you can wrap yes. things in. Oh, okay. Sí. Como termoencogibles y cosas así. Sí. Okay, all right. Is that what you sell? Visit companies to unlock productos orden to system. Okay, I visit companies. Companies to unlock to subir upload. Subir órdenes al sistema. Now I get it. Okay. Entonces, usted podría decir que usted cierra negocios, ¿sí? Usted cierra negocios y sube las órdenes. Yes. Okay. Y visita las compañías por un listado o por contacto o ya tienen su cartera de clientes. Ya se visita, no sé, I visit companies in Carter I visit companies and en lugar de decir upload, vamos a decir en file or no, vamos a poner and place the orders, okay? Se lo voy a explicar en español para que entienda. La empresa, soy asesora de ventas de empaques flexibles impresos, tanto flexografía como offset. Hacemos desde las cajas de todos los laboratorios y empaques flexibles desde como los productos de Bocadeli, los churritos, todas esas son estructuras. Bolsas Doypack, para medicamentos. Oh, para now I get it. Now I get it. All right. Yeah. Yeah, so it's okay. I'm flexible packaging sales executive. Yeah, sales executive. Porque usted quiere ponerle sales, ¿verdad? No, porque aquí sería business executive. O sea, sí es ventas, ¿verdad? Sí es ventas, pero para ponerle así más bonito, business executive. Y y la siguiente, este está buenísimo, cómo ha resumido su actividad principal, visitar a los clientes potenciales, cerrar el negocio y subir las órdenes, ¿sí? Yes. Ok, entonces sí, usted puede poner I visit companies y damos por entendido todo lo demás. Y luego, and place the orders y hacer las órdenes. Place the orders es una expresión que usamos para digitar, llenar, si hay que hacer el proceso, es the orders. Ok. And place the orders. Ok, muy bien. Now, is there anyone, Carla Sorto, what do you do? I am teacher. I am a teacher. I'm a teacher. I give the learning process student. Oh, very nice. Give the learning process to student. Okay.
Bien, en este caso, sabemos ya de por sí que un teacher eso es lo que hace, ¿verdad? En este caso quisiéramos saber lo que usted específicamente hace. Por ejemplo, en general, sí, todo teacher enseña, o sea, realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Los estudiantes los supervisa, los conduce, etc. Ahora tenemos más palabras psicológicas y filosóficas para ese proceso. Pero, por ejemplo, en este caso, I'm a teacher y queremos saber su actividad principal, ¿qué grado enseña usted? Second. Second grade, primaria o sí. Bachillerato. Okay. No, primaria. Ah, ok. Entonces, I teach second grade. Ok, I teach second grade. Y ahí usted puede decir cualquier otra cosa. I teach second grade. Ah, también puede expresar si usted es maestra orientadora, si tiene a su cargo el grupo o si está supliendo, o sea, diferentes otras cosas. Ahorita podríamos decir, I teach second grade. También orientadora. Ok, in primary school le vamos a poner. In primary, en este caso nosotros decimos primaria. En inglés se dice elementary. Ok, elementary. Cool. Entonces también ahí puede entrar lo que es las asignaturas que se imparten, ¿verdad? Exactly. Ajá. I teach y materia o asignatura se dice subject, ¿ok? Ajá, subject, sí. Ajá, subject. Entonces, por ejemplo, I teach science subject or physics subject or math subject. Social studies, sí. Subject, o sea, subject lo decimos después del nombre de la materia. Okay. Sí, son las materias básicas. Ah, ok, entonces podemos poner, I teach the basics subjects. Mm. Ok, the basic subjects. Vamos a poner así, the basic subjects. All right. Excelente, Carla. Very good. Thank you. There you are. A ver, ¿alguien más? ¿Qué sería el último ahorita? Vamos. ¿Quién quiere pasar y le preguntamos what do you do? A todos los veo bien deseosos. Ay, qué bueno, qué bueno. A ver, dígame, Milagro. Ajá. What do you do? Stephanie, teacher. Is it Stephanie? Oh, I'm sorry. Milagro también quería participar. All right. Okay, Stephanie, vamos a ver. What do you do? Y después Milagro, okay? Mom. I am in charge of human resource. I am in charge of preparing salary sheets. ¿Usted paga los salarios o solo los revisa o los saca, los define? Los defino. Ok, I hand out the salary. No, I manage, tendría que ser. Salaries reports, ok. Ahí más o menos. I manage the salary reports. En vez de sheets, sería mejor decir reports. Y usted es la encargada de recursos humanos. Pero encargada de recursos humanos, ¿en qué sentido? ¿Como una manager, como una supervisor, como una assistant? ¿O es una technician? ¿O es una specialist? Como una supervisor. Ok, entonces podemos poner
Así. I'm a supervisor. Okay. I'm a supervisor of the human resources. Y depende del departamento de recursos humanos, ¿sí? ¿Sí? ¿De ahí depende su puesto de trabajo? Sí, sí. Okay. I manage the salaries report. Así, así me suena bastante. I'm a supervisor of the human resources. Vuélvamelo a leer como usted lo tenía. I am in charge. Tiene apagado el micrófono, Stephanie. I am in charge of human resources. I am in charge of preparing salary sheets. Quiero entender que no entiendo las palabras que usted me está diciendo. Creo que dice así. I'm in charge of preparing the salary sheet. ¿Así dice? Sería como la encargada de elaborar las planillas, algo así. Sí, 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 eso, encargada de elaborar planillas. Ah, entonces sería the payroll. The payroll se llama planilla. Entonces, I manage the payroll. Okay? I manage the payroll. La planilla es payroll. I manage the payroll. ¿Y usted saca los cheques, Stephanie? No, ¿verdad? El contador hace eso. ¿Eh? Oh, ¿usted lo hace? Sí, sí, toca también. Entonces, sí, I manage the payroll. Y puede decir, and hand out the checks. Y entrego los cheques. Tendría que ser hand in the checks. Hand in the checks. Ok, ahí estamos. Bien, jóvenes, para elaborar nuestra actividad principal, ya no va a ser así como en general, ¿verdad? Sino que lo que a mí me toca hacer. Entonces, vemos que ahorita hemos hablado de la actividad que cada uno realiza con el pronombre I en primera persona, ¿verdad? Y el verbo, si se fijan, es forma base, no cambia, ¿verdad? No cambia. Entonces, ahorita vamos a agarrar este verbo que sería get, vamos a agarrar este otro, control, vamos a agarrar keep, este ya lo hicimos ayer, visit, ¿ok? Y vamos a, voy a borrar esto que tenemos acá, así que lo voy a pasar para el chat para que no se pierda. ¿Ok? No sé dónde estoy, estoy aquí. Sí. Lo voy a pasar aquí al chat para los que quieren copiar. Le den copy paste. Bien, ahorita borro esto y vamos a hacer una cosa. Fíjense que cuando nosotros tenemos que decline a verb o conjugar un verbo, así como en español, ¿verdad? En español ponemos I y decíamos get. You get. She, aquí tenemos que ponerle una S al verbo. Gets. He gets. It gets, we get, and they get. Ahora, conjuguemos el verbo control, okay? I control, you control, he
Le tengo que agregar una S, ¿verdad? ¿Cómo sería? He controls. Exactly. Controls. He controls. Exactly. She controls. Exactly. It controls. Yes. We control. Yes, without the letter S, porque es plural. Entonces, they control. Control. Okay. Mm-hmm. Entonces, vemos que tenemos letra S. Por ejemplo, el verbo, a ver, ¿qué era el otro verbo? ¿Se recuerdan de los que acabo de decir? Visit. I visit. You visit. He visits. Mm-hmm. Exactly. She visits. Visits. Mm-hmm. It visits. It visits. Thank we you. Visit. I forgot. Uh-huh. All right. And we visit. And they visit. They visit. There you are. Okay. Esta es la manera de conjugar los verbos en inglés. En el tiempo presente simple. Tiempo presente simple. Es decir, que para I, you, we y they, vamos a usar forma base. Para she, he, it, vamos a utilizar agregándole una letra S. ¿Ok? Pero ¿y cómo se hará eso? ¿Llevarán todos solo la letra S? Lamento decirles que no. Entonces vamos a ver esta forma o esta manera de aprender los verbos definitivamente memorizando, ¿ok? Pero tenemos como una pista para saber cuáles verbos llevan una S, cuáles verbos les tengo que agregar una ES y cuáles les tengo que agregar una IES para convertirlo en tercera persona, ¿ok? Entonces vamos a ir y ver esto, ¿sí? Vamos a ir y ver esto. Decíamos entonces que los verbos en tercera persona cambia su forma, ¿sí? Cambia su forma. Y estos son third person singular spelling rules. Al que lo quiera buscar para extender un poquito más el conocimiento, lo puede buscar bajo este tema, third person singular spelling rules. ¿Ok? Y vamos a hablar entonces de las reglas de escritura y obviamente también de pronunciación de los verbos que convertimos a tercera persona cuando conjugamos el verbo. Entonces, tenemos la primera. With most verbs, we add S. Con la mayoría de verbos, vamos a agregar la letra S. Veamos los ejemplos. Live, lives. Sit, sits. Stay, stays. Stay, stays. Exactly. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir entonces que los que terminan en la letra E, solo le agrego la letra S, ¿verdad? ¿Miren? Le agrego nada más la letra S. Pero no voy a pronunciar esta letra E. Hay otros momentos en que sí vamos a pronunciar esta E. Ahora quiero que sepan que existe una letra E que es mágica en inglés. Aparece y desaparece cuando quiere. ¿Okay? Aparece y desaparece. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Podemos usar bastante memoria, pero también podemos usar algunas claves, ¿verdad? Entonces, veamos. En este que tenemos una V, no vamos a cambiar pronunciación. Live, lives. Vamos a ver. Este termina en T. Todos los que terminan en T entonces van a llevar S. Sí. Sit, sits. Stay. Ah, veamos que aquí tenemos algo diferente, ¿verdad? Bueno, sí, hay una consonante al final. Ok, agreguemos la letra S. Stay, stays. Bien. Vamos a ver la siguiente regla. The second rule is ending in consonant plus Y, change Y to I and add S. Es más fácil de lo que creen, ¿ok? Ahorita pensaron, híjole, ¿y eso qué quiere decir? Esto. Aquí está el ejemplo. Si usted tiene una Y al final de la palabra, pero este final es una sílaba,
con una consonante y el sonido de la y es como una vocal, okay, como try, ¿verdad? Carry, ¿ya? Entonces quiere decir que le voy a cambiar la Y por una I latina, ¿ve? So, vamos a decir change Y to I. Change Y to I. Le cambio la Y por una I. Y le agrego en add ES. I add ES. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. ¿Está acompañada la Y por una consonante? Sí. Entonces entra por esta regla, ¿sí? Consonant plus Y. Miren, consonant plus Y. Change Y to I. And add ES. Okay? Try, tries. Carry, carries. Okay, vamos a ver la tercera regla. Los verbos que terminan en estos sonidos o en estas letras serían S, que sería el sonido S. Okay? Letter Z, también sonido Z o S, dependiendo. Y luego tenemos CH, que es el sonido CH, ¿verdad? Así fuerte. O también el sonido de la X, ¿ya? O X, letra X. Entonces, vemos que este es el sonido fuerte, pero también podríamos agregar acá el SH, ¿ok? Agrémosle por acá que también el SH va en esta regla. ¿Sí? SH. También va la double S y también va double Z, ¿ok? Double Z. Hay algunos que llevan doble Z al fin. Entonces, vamos a entrar en esta regla todos aquellos que terminen en S, en Z, en Che, en X, en SH, en SS, en ZZ. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Add ES. Le vamos a agregar ES. Entonces tenemos myth, meses. Buzz, buzzes. Catch, catches. Fix, fixes. Ah, miren acá, cambia la pronunciación, ¿verdad? Aquí, esta letra E sí suena. Es mágica, aquí aparece. ¿Ok? Por ejemplo, miss, misses. Buzz, buses. Catch, catches. Fix, fixes. Ah, es mágica porque aquí sí se pronuncia. Aquí no. ¿Ok? Aquí no se pronuncia. Vamos a ver acá. La excepción son estos dos verbos. Go and do. Y tenemos otro verbo más que también es excepción. Porque de veras que son verbos excepcionales. ¿Okay? Y vamos a decir que es el verbo have. Lo voy a poner acá. Porque su tercera persona es has. Ahora veamos acá. Esta excepción es que los dos terminan en letra O, pero ni se parecen, ¿verdad? Ni se parecen. Go, y este no se pronuncia como do, este se pronuncia como do. Ah, son totalmente distintos, ¿sí? Entonces son excepciones. Go, pero termina en una letra O. Entonces vamos a agregarle ES. ¿A los que terminan en O les agregamos ES, teacher? Sí. A los que terminan en O le vamos a agregar ES. Hay que tener cuidado entonces que la pronunciación es diferente. Go, goes. Aquí no vamos a decir como el gobierno del Salvador, goes. No, vamos a decir goes. ¿Ok? Goes. 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 Y este se pronuncia do. 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 Y este, que es tercera persona, es does. No, este sería does. Ajá. Does. Does. Por eso tenemos que aprendernos bien estos, ¿ok? Go. Goes. Go. Goes. Do.
Does. 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 Exactly. Do and does. Y have, la tercera persona es has. Para she, para he, para it, has. Esto es en la manera afirmativa, ¿verdad? Veamos entonces algunos verbos. Déjenme ubicar acá esta. Y ustedes van a poner cuál sería la tercera persona, ¿sí? Tenemos diferentes reglas, por lo tanto, las queremos aprender en inglés. Así que pongámosle coco a lo que vamos a hablar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a poner acá. Están estos verbos acá. Entonces, usted va a... Me va a decir la tercera... perdón, la forma de la tercera persona, ¿sí? Pero me la va a decir deletreada, ¿ok? Deletreada. Vamos a ver. Work. ¿Cuál sería para he, work para is. She y para it? Workers. He works. Ok, si tiene una K, ¿estará en estas? No, ¿verdad? No está aquí la K. Entonces entra en la mayoría de verbos, porque aquí solo estamos hablando de la Y, ¿verdad? De la letra Y. Entonces, solo le agregamos letter S. Okay. Works. Exacto. Entonces, ¿cuál es la regla que entra acá? Add S. The first. Add S. Add S. A ver, ahora con este, ¿cuál sería la forma de la tercera persona? Takes. Ajá, me lo pueden. How do you spell it? T-A-E-S. Exactly. And which is the spelling rule? Washes. We add S. Esa sería la regla, ¿sí? We add S. Ahora, vamos al siguiente verbo. Wash. ¿Cuál sería la tercera persona? Washes. Empecemos. W-A-S-H-E-S. ¿Y lo pronunciamos? Washes. Washes. Exactly. Washes. ¿Y en qué regla entra? La tercera. Yes. A-E-S. Vale, ahora me dicen esta otra y me deletrean, ¿ok? Vamos. W-A-L-K-E-S. Ajá, ¿cuál regla entra aquí? Which is the rule? Add S. Vamos a ver con love. Love. How do you spell it? Love. Love. Now, what about pay? Which is the third person form? Pay. P
B-A-Y-S. A ver, ¿le agregamos I-S o le agregamos S? No. Solo es S. Only letter S. Okay. Which is the rule? Which is the rule? ¿Cuál sería la regla? Which is the rule? Cambiar la Y por la I. No. Add S. Vaya, vamos a explicar por qué no. ¿Por qué no le cambiamos la Y? Porque no va acompañada de una consonante, va acompañada de una vocal. Okay. Exacto. Entonces acá miren, tenemos un ejemplo igualito. Stay se parece mucho a pay, miren. Y acá solo agregamos letter S. Ahora, which is the third person form for by? By. Y-S. Exactly. Bice. Mm-hmm. We add S, right? Add S. Bice. Bice. Uh-huh. Bice. How do you spell it? F-L-Y-S. Y. No, no. A. No. A. Yes. A. I. Yes. No. No, I. I. What? I. E-S. Yes. Okay, yeah. Fly. Sorry. Flies. No, no flies. Decimos flyes. Decimos flies. 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 Así como firulais. Igual, flies. Okay. Ajá. Study. Study. How do you spell it? S-T-U-D-E-Y-I-S. All right. Yay. Very good. Okay. Exactly. Estos son irregulares, miren, los que cambiamos la I, los que cambiamos toda la forma, se llaman irregulares, pero estamos hablando del tiempo presente simple, ¿ok? ¿Y cuál es la tercera persona, la forma de la tercera persona del verbo have? Has. 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 A-S. Thank you. Yes, I forgot. Thank you. Mm-hmm. Okay, I will send you a link. Okay, and let's go to practice. Vamos a practicar ahorita estas formas, ¿sí? So, I will share a link. And you are going to fill out the worksheet. All right? So, here we are. Let me just get here. Here we are. I don't know, what did I do? Now I know. Okay, here we go. There it is on a chat and here. For those who is... I'm sorry? Cuiden ahí sus audios porque a veces nos confundimos. Vamos a ver entonces. ¿Ya llegamos ahí? Vamos a empezar. Dice, drag and drop the verb on the right spelling rule. Arrastre y suelte el verbo a la regla que este sigue. Vamos a ver, para IS, ¿qué verbos van para IS? ¿Qué verbos van para S? ¿Y qué verbos van para la terminación IES? Comencemos. Give. ¿Con cuál iría give? Give. Give. Letter S. Ajá. Play. Play. Play.
Place. Okay. Fix. 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 Fixes. Exactly. Yes. Read. Reels. Exactly. Study. Study. Yes. IES, right? IES, because we changed the letter Y. Mm-hmm. Okay. Watch. What? Watch. Okay. Uh-huh. Yes. ES. Cooks. Cooks. A ver, ¿cómo vamos? Look is. I'm sorry, Vicky. Is. Please repeat. Aha, please repeat because we didn't listen what you said. Para cookies sería is. No, porque termina en una K, ¿vea? Si termina en una K, solo le agregamos la S. We just add S, letter yes. S. S. Uh-huh. Win. Win. Ajá. Wash. Wash. Ajá, with the letters E-S. Wash. E-S. E-S. Finish. Yes, Wendy. Yes. Finishes. Yes. Ah, yo pensé que me decía que había finalizado. I'm sorry. Finish, finishes. Finishes. Try, yes. Ajá, pero no decimos tries. Decimos tries. Así, ve, con una I larguita, ¿verdad? Tries. 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 Yeah. Bien, lo finalizamos ahí ya. Vamos al number two. ¿Ya llegamos todos ahí? ¿Ya los ubicamos? Oh. Yes. No. Yes. No. No tengan pena de preguntar, por favor. Yes, yo no yo me acabo de perder. Yo ya la encontré, pero hasta ahorita me di cuenta que teníamos, estaba leyendo solo, la parte de arriba, solo pero no me había fijado, ajá, no me había fijado que teníamos que ir reinando los cuadros, donde están los dibujitos. ¿Qué hay que hacer, teacher? Solo arrastrarlo. Sí, exactamente. Solo le hace clic ahí y se lo lleva para el que corresponde. Para la regla que corresponde. Le hace clic y arrastra. Ahí está la indicación arriba. Dice drag and drop the verb on the right spelling rule. Y está en español también la norma o la indicación. Arrastre y suelte el verbo a la regla que este sigue. Miss, ¿dónde veo eso? Por ahí le envié el link en el chat. WhatsApp. En WhatsApp. En los dos, aquí en Zoom y en WhatsApp. Ok. Drink coffee. I'm sorry. Yes, ajá. She, vale, leamos la indicación que dice. Siempre leamos la indicación. Siempre, siempre. Complete the sentences by using the right form of the verb. Complete las oraciones usando la forma correcta del complete la oración usando la forma correcta. Y vamos a ver. She drink coffee. Ok, bueno, ahí lo digitamos, ¿verdad? Lo escribimos. Sí. Ahí vamos a digitar. Sí. Drink. Drinks. Acuérdense que es tercera persona y hay que agregarle la S correctamente. Entonces no es de arrastrar. En la número dos, no. En la número uno, sí.
Ahorita es, eran los que me estaban preguntando del número 2. Los del número 1 todavía van arrastrando a la regla correcta. Vamos a ver la que sigue en la número 2. She buys a car. Okay. B-U-Y-S, right? B-U-Y-S, buys. De ahí la que sigue. Sí. Tenía duda de eso. Dígame por qué. Cuénteme. Letter S. You add letter S. Exactly. Letter S. Oh, okay. How do you say how do you pronunciation? How do you pronounce that? It is things. 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 Watches. A ver. Next. Next. Could. He. A golden paper. He cuts. Cuts. A green paper. A green paper. Exactly. Letter S. Yes, just letter S. And next. He loses. 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 Just add letter S, right? Because we have letter E already there. So loses. A chess game. Okay, vamos a la siguiente. Next. It drives a car. Vamos a ver. She kisses her boyfriend. Her boyfriend. Next. Dreams. He dreams. Dogs. Yes, he letter dreams. S. Letter about S. It eats ice cream, correct. It eats ice cream, letter S. Very good. Vamos a ver, los que se me han quedado, vamos, ¿en qué estamos? La primera parte no he hecho yo. Vaya, ¿no la he hecho porque no le agarra o porque, cuénteme? Primero porque no encontraba el... El enlace. Ok, pero ya está ahí, ¿verdad? Sí, y que hice la segunda parte para irme con ustedes. Ah, perfecto, Kevin, perfecto. Vaya, entonces si quiere hacemos la tercera y por último volvemos a la primera, los que se han quedado. Que okay. I'm sorry. Me cambia la palabra, no sé por qué. Ha de ser por su corrector. Es su corrector automático. Teacher, dígame. Aquí le pongo. In the number three, the letter C, I can listen the audio. Letter C. Miss, Yo le pongo letter E y me cambia a mí y no es mi traductor, bueno, por lo menos no es mi corrector. Yo tengo el mismo problema, teacher. Yo también, teacher, en pero el no, último. No cambia nada, él automáticamente no se los cambia, solamente que ustedes tengan algún corrector automático. A mí no me cambia nada, pero realmente estoy confundida. ¿En qué estamos confundidos? Vamos a ver.
En la segunda parte, donde hay que complementar la pregunta, por ejemplo, en el primer cuadrito donde está la imagen de tomando café, dice, she, ella, está ahí la palabra drink, no sé si vamos... Usted tiene que digitarla. La misma palabra que está ahí. Pero la tiene que conjugar con la letra correcta, si es con S, si es con ES el final, o si es con ¿Es para IS. Primera, segunda y tercera persona? No, 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 estamos solo en tercera persona. Ah, ¿okay? En tercera. Mm, ajá, okay. Solo sí, para sí. Tercera persona, bueno. Vamos a ver, ¿qué estábamos? ¿Alguien me está diciendo? Sí, number three. Te regalo mi carro. Teacher, delivery number three, I can listen the audio. Ah, eso era lo que iba a ver, ¿verdad? Permítanme. Yes. Ahí van, Lucio, las reglas. Mire en el cuadrito. Ahí en el WhatsApp lo puse ahorita. Ok. Vaya, vamos a ver, Ana Gabriela. Ahorita voy para allá. Vamos a ver. Se escucha el audio al darle play ahí. She saves, washes clothes, she drinks water, she starts. Teacher, I can listen to you. She saves, it washes clothes. Teacher. Teacher, we can hear you. Cerremos los audios, por favor. ¿No me oyen? Yes. Ok, cerremos los audios, no me los pongan acá, porque si no yo les hubiera presentado la página, pero acuérdense que hay copyrights. ¿Cómo no? Sí se oye, Ana, solamente es el pronombre y el verbo. The number three, I don't understand, but... Ok. Otra vez. Ajá, solamente es el pronombre y el verbo, no tiene complemento. Okay, vamos de regreso a la número dos, con los que van en la número dos. A ver. Yo continúo con el mismo problema, solo en la de donde está eat ice cream. Siempre pongo la letter E y me cambia automáticamente donde estoy digitándome, cambian solo a la palabra a mí. Yo tengo el mismo problema. No sé la razón por la que les pudiera pasar esa situación. Lo único sí que sí sé y por experiencia es porque el autocorrector está impidiendo algo de escritura. De ahí la otra cuestión es que su teclado no esté realizando alguna función o esté realizando alguna función que ustedes tengan ya automática. No lo sé. Porque... ¿No les estará pasando, teacher, disculpe, que quizás le está sucediendo lo que a mí? Yo quería arrastrar los de la 1 a la 2. Ah, ya. Sí, podría ser. Ok, gracias Vicky, pero ellos ya están en la 2 en donde hay que digitar, entonces dice que cuando digitan les cambia la palabra. Pero solo me pasó, perdón, en la última. En it. Ah, realmente no sabría qué sucede con su teléfono. ¿Está con teléfono o con computadora? Estoy con el teléfono, pero voy a ingresar con la computadora, porque estoy utilizando la computadora para el Zoom en la computadora, ¿verdad? Ajá. Voy a intentar. Sí, en la computadora no le va a dar problema. En el teléfono a veces sí genera esas situaciones, pero es por cómo tenemos los teclados. Como los teclados son también sistema, ¿verdad? No es tecla separada, digamos, sino que está dentro del sistema. Correcto. En la computadora sí no me dio problema. Ok, great, yes, there we are. Vaya, ahora ya vamos bien en la 1 y en la 2 todos, ya la finalizamos, vamos a la número 3. Yes. Ok, todos apaguen su micrófono para escuchar el audio y copiar lo que dice la oración, ¿verdad?
Ok, al finalizar le ponen finish, que les chequee las respuestas y me mandan el screenshot de su calificación. En el WhatsApp. Teacher. Dígame. En la letra C no le entiendo lo que dice para lo que le voy a escribir. Ya las otras ya las tengo, pero en la C nada. No le entiendo qué palabra es. Al decírsela van a decir, ah, sí. Ajá, she sings. Ok, that's it. Mm-hmm. No escuché ninguna del audio. Miss Laura, hay que darle play ahí y escucharla. Hasta abajo. It washes clothes. Ajá, pero no, no, no. Okay, Nilsson, thank you. We ready? In the last part, teacher, I can hear very well the letter C. Solamente es el pronombre y el verbo. No espere complemento. Okay. Mm-hmm. Miss, yo tengo que repetir todo porque lo estoy haciendo en la computadora de nuevo. Ah, bueno, pero está fácil y es rápido. Sí, sí. Dele, Kevin, dele. Ok, gracias. Uh-huh. Teacher. Tell me. Qué pena, pero 4 de 10 me saqué. No sé, probablemente si podrá repetirnos donde habló de las reglas, tal vez. Ahí me confundí yo un montón en las reglas, porque cómo seleccionar y saber cuál va a ser, y hay confusiones para mí. Sí, yo igual, teacher, ahí sentí que fallé porque se tapaba, o sea, como se arrastraban y quedaban ahí tapando, no se veía bien la. Vaya, este es el primer ejercicio que hemos hecho después de la explicación, así que no esperamos perfección, ¿ok? Y no, no se me frustren, faltan más ejercicios donde ustedes van a ir comprendiendo esto. Nunca, nunca vamos a agarrar 100% en un solo ejercicio, porque cada verbo es diferente, ¿verdad? Las normas son solo tres, con una excepción. A la mayoría de verbos, agregar ese.
a los verbos que finalizan en una consonante con una Y, le vamos a cambiar la Y por una I y agregar ES. De ahí, la tercera regla es más fácil. Lo único que tienen ustedes que ver las letras con que termina cada verbo. S, CH, SH, la X, la Z. A ese le vamos a agregar ES. ¿Okay? Y de ahí, a los verbos que terminan en O, hay que tener el cuidado de agregarles ES, pero su pronunciación es go, goes, do, does, ¿verdad? Y el único verbo que cambia completamente es have, que lo convertimos en has, ¿ok? Eso es lo que hemos dicho. Ahí está el cuadrito en el WhatsApp para que lo vean las tres reglas y los tres ejemplos. Básense en eso para ir viendo el tipo de verbo con el que ustedes están tratando en el ejercicio. Vamos a ver. Acá, ahorita, vamos a leer algo importante, ¿sí? Ya voy a. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Y queremos aprender de una sola vez la forma negativa, ¿ok? Eso que acabamos de ver es en la forma afirmativa, pero queremos agregar la forma negativa. Miren, tenemos el don't y tenemos el doesn't. Entonces, vamos a ponernos por acá, ¿sí? Y vemos que los verbos en forma afirmativa le agregamos una S, una ES o una IES. En este caso, todos, miren, terminan en una E, ¿sí? Este termina en una T, este termina en una E. Todos estos verbos terminan en una E. Y estas son activities que nosotros hacemos diariamente. Podríamos decir, drive to work. How do you go to work? I drive to work. She drives to work. How does he go to work? She or he rides his or her motorcycle. Entonces vemos cada verbo para cada medio de transporte. Miren, acá tenemos los medios de transporte. Entonces decimos drive, ride, take, get. ¿Okay? Esos son los tres verbos más utilizados para el transporte. Entonces, drives to work, rides his or her motorcycle. Tell me. ¿Dónde me tiene que aparecer la...? Arriba. Hasta arriba, le tiene que dar el scroll up. Suba, 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 y ahí le aparece un numerito. Ya le dio finish. Le di... Sí, que me parece. Check answers. Sí. Vaya, ahora váyase hasta arriba. Y ahí va a encontrar el numerito. Ya le aparecen en rosado y en verde los que están bien y en rosado los que están mal. Sí, así me aparecen, pero... Suba, suba hasta arriba. Sí, de la página. Le voy a compartir pantalla para que... Porque no... No sé ni cómo compartir pantalla. Mis. Abajo donde dice share. Pero si quiere, tómale un screenshot y lo manda. Ok. Uh-huh. Así como lo tiene. ¿Le salen todos verdes? ¿O tiene algunos rosados? Ah, me equivoqué en uno. Solo en uno. Bueno. Entonces, sabe, tendrá 9, ¿verdad? Por ahí. Ajá. Sí, ahorita le envío. Ok, vamos a ver entonces. Seguimos con este y quiero que vayamos ya a lo negativo, ¿sí? Para decir que no manejo al trabajo, que yo no manejo, no me voy en carro, pues, no manejo al trabajo, entonces voy a utilizar... Does not. Esta es una partícula muy importante. Dígame, Laura. No me deja tomar captura de pantalla.
Ahí dice sí ya no le podría ayudar yo. A ver. Dice que no permite la aplicación. Nine. Ya ve, Kevin. A ver, Laura, usted le pone, ¿está en teléfono o está en computadora? Teléfono. Ah, sí, y la forma de tomar la es con los botones. Sí. Ok, y cuando le presionó, ¿qué le dice? Que no está permitido la aplicación. No da permiso a tomar captura de pantalla. Es muy extraño porque a todos les ha permitido. Ahí ya tendría que, no sé, volverlo a hacer, volver a sacar puede ser algún glitch que pasó en el sistema en el momento en que usted estaba haciéndolo. No, no le sabría decir mayor cosa porque no me ha sucedido eso antes. Es la primera vez que lo oigo, Laura. I'm sorry. Sí, okay. Teacher, tengo que repetirlo porque igual a mí no me dejaba, me tocó repetirlo. Ah, ok. Entonces, Laura, a alguien le pasó algo similar y tuvo que repetirlo para volver a sacarlo. ¿Ok? Bien. A Misael fue, ¿verdad? Ok. Thank you, Misael. Entonces, estamos hablando de lo negativo, ¿sí? Does not. Y lo podemos hacer cortito. ¿Cómo lo hacemos cortito? Una contracción. Le ponemos un apóstrofe en vez de la letra O. Yes. Y se pronuncia doesn't. Eso quiere decir no. Okay. Esto significa no, no tiene otro significado. Esto quiere decir no en el presente simple. Entonces, veamos en la forma afirmativa diríamos, she lives near her workplace. Ella vive cerca de su lugar de trabajo. She rides a bike to go to work. Ella se monta en una bicicleta para ir al trabajo, ¿sí? Monta la bici. Nosotros decimos se va en bici, maneja la bici, etc. Vamos a ver en forma negativa. She doesn't live near her workplace. Ella no vive cerca de su trabajo. She drives to go to work. Ella maneja para irse al trabajo. ¿Ok? Entonces, vemos que le agregamos doesn't al verbo en forma base. Ah, qué interesante. Entonces, en la afirmativa sí agrego esas reglas que aprendimos. En la negativa, no. ¿Por qué? Porque ya tengo esta palabra que me hace tercera persona. ¿Ok? En la negativa voy a usar forma base del verbo. Así, she doesn't live. Ya no digo lives, aunque esté aquí she. No voy a decir lives, voy a decir live. ¿Ok? She doesn't live near her workplace. A ver, podríamos decir que no toma un taxi, ¿cómo lo diríamos? She doesn't taxi. ¿Pero cuál es el verbo? Take. Okay. She doesn't take a taxi. Take a taxi. Así, miren. Take a taxi. Uh-huh. Ok, entonces vamos a escribirlas por acá. She doesn't. Digamos que ella no se va en el bus. ¿Cómo lo diríamos? She doesn't go to the bus. Miren. To the bus. Miren. Take a bus. Entonces ella no toma el autobús. Y... Exacto. Uh-huh. Vale. Si yo digo que ella no se sube al carro, She doesn't get in the car. Ok. Vamos a ver. Fijémonos. ¿Alguien se ha quedado trabada ahí queriendo hablar? Voy a tener que ponerles mute a todos, ok, para poder continuar. Ok, cuidemos nuestro audio para que podamos continuar la clase. Si alguien tiene algún problema,
Si alguien tiene algún problema, yo quiero que seamos conscientes en mantenernos dentro de la clase y después les tocaría y después les va a tocar ver el video nuevamente, ¿verdad? Ahí sí, no es cuestión nuestra y no es maldad, pero tenemos un programa que cumplir y son solamente 120 minutos en donde hay que cubrir todo, ¿verdad? Entonces, yo les suplico que si usted tiene algún problema de audio, por favor sea consciente, apague su audio, después mira el video, me puede hacer las preguntas que quiera en WhatsApp y con gusto le contesto, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces, si yo quiero decir que ella no se baja del bus, ¿cómo lo diríamos? He doesn't, he doesn't. Mm-hmm. Get off the bus. Exactly. Mm-hmm. Gets. Permítanme. Así. Y acordémonos que es forma base, miren. Forma base. No le agrego letra S porque ya tengo acá, ve, este está mal puesto el apóstrofe. Así. Ya tengo el doesn't, el does not, ¿verdad? Esto ya me hace tercera persona. Entonces ya no tengo que agregar letra S ni conjugar el verbo. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces. Digamos que ella se va en el tren. Ella toma el tren para el trabajo. Teacher, get off es bajar. Exacto, bajarse del bus. Okay. Uh-huh. A ver, ella tiene que tomar un avión. Entonces, ¿cómo decimos que ella toma un avión? No, no dijimos toma un avión, toma un tren, perdón. Ella toma el tren. Ajá. She takes a train. Exactly. She takes a train. A train. En afirmativo no uso el does, ¿verdad? Solo agrego la letra S al verbo de acuerdo a la regla que sigue ese verbo, ¿ok? ¿Vamos bien? Esto es para she, es para he y es para it, ¿ok? Vale, ahora vamos a ver. Vamos a ver entonces cómo sería para I, you, we, and they. Ok, para esto sería así. Para I, you, we, and they es así. Ok. Por ejemplo, en el afirmativo, yo uso la forma base del verbo porque esa es la forma de conjugación. Para I, para you, para we, para they. Si yo quiero decir que no hago esa acción, entonces yo voy a decir do not. Esta es la forma larga, do not. Pero en la forma hablada es más común decir don't. Okay? Don't. D-O-N apostrophe T. Don't. I don't. You don't. We don't. They don't. ¿Ok? Veamos entonces. Todos están conjugados en la forma plural y en la forma para I y para you, que sería la forma base del verbo. Ok. La forma afirmativa. I live near my workplace and I ride a bike to go to work. ¿Ok? I live near my workplace and I ride a bike to go to work. Vamos a ver la forma negativa, que yo no vivo cerca. I don't live near my workplace. I drive to work. I drive to work. All right. Is there any question about these? No, teacher, eso creo que está bastante claro. No, right. Es fácil. Okay. La verdad que está
Y ahora vamos uniendo cada parte, ¿ok? Vamos uniendo cada parte y vamos a leer algunos ejemplos. Here we're just reading. Acuérdense que estamos hablando de activities, tasks, jobs, actions, responsibilities, roles, and duties. ¿Ok? Todo esto son similares, ¿verdad? Actividades, tareas, trabajos, acciones, responsabilidades, papel de, que desempeña y las tareas o deberes, ¿verdad? Que usted tiene. Bien, veamos por acá. Acuérdense siempre que la fórmula para expresar una idea completa es una oración. Y la oración empieza por el sujeto. For the subject, subject, verb, and complement. Okay? Vemos. He assists clients every day. Mm-hmm. Vamos a ver. Evelyn doesn't answer the phone. Okay? Evelyn doesn't answer the phone. Vamos a ver. ¿Quién me lee esta? Abel doesn't open the store every morning. Very good, thank you. Vamos, Wendy, next. Eric cleans up the waiting room. Cleans up. Aquí tiene que sonar esta S, cleans up. Eric cleans up the waiting room. Yes, thank you. Kevin, next. Rita makes coffee. Yes. Carla, next. Michael work on the steps. Okay. Ajá. Normalmente pronunciamos esto como Michael. Michael works on the stats. Stats, estadísticas. Okay. Stats, estadísticas. Next, please, Jesse. I analyze data. Okay, I analyze data. I analyze data. I analyze data. Thank you. Now, Miss Ingrid, next. I help to create new marketing strategies. Very good. I help to create new marketing strategies. Okay. Mm-hmm. Vamos a ver. Lucio, please, next. Rosa and Lucia don't write reports. All right. Thank you. ¿Por qué don't? Porque es negativo. Porque es negativo y... son they. They, perdón. Ajá, porque son they. Yo no estoy incluida, pero son ellas, ¿verdad? Ellas. Tercera persona plural, ¿verdad? Estamos hablando del plural. Esto lo puedo sustituir por they. Rosa y Lucía don't write reports. Vamos a ver la siguiente. Next, please, Mario, read it. Mr. Mario. Wilbur. And I don't send emails. Okay, Wilbur and I don't send emails, right? Wilbur and I don't send emails. Okay, Mario? Wilbur and I don't send emails. Tranquilo, yo creo que se me pone muy nervioso, Mario. Vamos a ver. Wilbur and I... And I don't send emails. Emails. Pero aquí no tenemos letra S. Miren, send. Ahí send. No hay letra S. Aquí es send en forma base. Vamos a la siguiente. My boss sends emails to the personnel. Okay. My boss sends emails to the personnel. Vamos a ver la siguiente. José Misael, please read it. Google manages the sales team, schedules.
Schedules. Schedules. Schedules. Schedules. Bien. ¿Perdón? No. Ok. Bueno, la siguiente. I collect money from clients. Eso lo podría decir un cajero, ¿verdad? I collect money from clients. De ahí tenemos, I sell the products. I sell the products. A ver, hágame un favor, Lucio, y me lee desde aquí hasta la última. I buy the raw materials. I take pictures and videos. I train the new employees. I wash the dishes. I call potential customers. Okay. Mire, Vicky, esta actividad la puede poner en las suyas. Mire, I call potential customers. Yo le llamo a clientes potenciales, ¿verdad? Okay. All right. Bueno, sigamos. Ana Gabriela, please read. Léame tres de acá. Okay. Vamos. Okay. I work on Sundays. I use a computer. I turn on the air conditioner. Thank you. Stephanie, please, otros tres. I help people to stay safe. I hand products from the warehouse. I stock the products. Stock. Mire, Kevin, usted puede usar estas, mire. Puede usar, I hand products from the warehouse, I stock the products, y ahí puede también manage the personal, ¿verdad? Vamos a ver, teníamos por ahí alguien de supervisor, creo que era Wendy es supervisor, ¿verdad? Usted puede poner, I manage personnel, I supervise the personnel, ¿ok? Y, por ejemplo, Ana Gabriela, usted que es asistente, puede decir, the secretary organizes the meetings. Entonces quiere decir, I organize the meetings. ¿Ok? I organize the meetings. Porque usted hace como schedule appointments también, ¿verdad? Usted les hace programa de cuándo se pueden ver con su jefe, me imagino, ¿verdad? Yes. ¿Ok? Vamos a ver, Henry Rodrigo, please, me lee estas últimas tres. Personal. I manage personal. I supervise the personal. Y la última no la alcanzo a ver. Teacher. The secretary. A ver, ahora sí. The secretary organize the meeting. Organizes. Mire, es tercera persona. The meeting. Organizes. Organizes. Es importante esa pronunciación porque si no nos vamos a oír como que decir, como los gringos nos dicen, ¿verdad? Yo querer comer, yo querer pupusas, en vez de decir yo quiero pupusas. No están conjugando el verbo. Bien, vamos a ver algunas como flashcards, pero quiero que noten los elementos que están ahí. ¿Okay? Miramos la picture, eso les va a dar el significado de lo que están leyendo. Pero lo que necesito que vean es la estructura de estas afirmativas y negativas, ¿ok? Comenzamos. Let's start. Ok, todos vamos a leer. I sleep on my bed. I sleep on my bed. I don't sleep on my bed. I don't sleep on my bed. He doesn't work in a factory. Ok, vamos fijándonos en la fórmula, ¿verdad? Subject, verb, complement. Y el negativo lleva el subject y dependiendo del subject ponemos don't or doesn't
y el verbo en la base form, en la forma base más el complemento, ¿ok? Subject plus don't or doesn't plus verb in the base form plus complement, ¿ok? He, subject, doesn't, right? Look, doesn't, it's auxiliary. Plus the verb, which is the verb, work. And the complement, in a factory, ¿ok? There we go, let's continue. We go to the movie later in the evening. We don't go to the movie later in the evening. We go to the movie later in the evening. Ok, aquí decimos evening, así como que está ahí, fuera mágica y desaparece. Evening. Yes. Vale, ahorita ya nos familiarizamos con el orden de la afirmativa y la negativa. Entonces ustedes van a ordenar la afirmativa y la negativa ahorita, ¿sí? Ordenemos esta. Emails. Ok, quiere decir entonces que para seguir el orden necesito el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Boss. My boss. Boss. My boss. Mm-hmm. My boss. ¿Y cuál sería el verbo? Send. Ok, sends. ¿Y cuál es el complemento? Email. All right, there you go. So, arreglemos esta entonces, ordenémosla correctamente. My boss doesn't send emails. Okay. Correct. There you are. My boss doesn't send emails. Ok, vamos a ver entonces, ordenemos affirmative and negative. Subject. They attend a meeting, right? They attend a meeting. There you are. Veamos acá en la negativa. Negative. They don't attend a meeting. Okay, they attend a meeting, they don't attend a meeting. Okay, very good. Now, let's try with all of these ones. Okay, vamos a ordenar todas estas. Vamos. I pay the money. Mm-hmm. I don't pay money. Yeah, there you are. Mm-hmm. I clean the money. I collect money from time. From time. Okay, there you are. And the last one. I don't call it. Money. Money.
I don't collect from Monday clients. Yeah, from clients. Vaya, hoy leámoslas. I pay the money. I pay the money. I don't pay the money. I don't pay the money. I collect money from clients. I collect money from clients. I don't collect money from clients. I don't collect money from clients. Okay, continue. Let's put this in order, okay? She speaks Portuguese. The dashes. A ver, ¿cómo fue eso? He washes the dishes. Ajá, ahí se nos hizo un trabalengua, chicos. Ajá. He washes the dishes. He washes the dishes. Podríamos decir, ajá, podríamos, a ver, por ahí habían unos nombres que casi no hemos mencionado el día de hoy. Vamos a ver, por ahí tenemos a Laura. Laura washes the dishes, ¿verdad? Podríamos decir, Clara Etelvina doesn't wash the dishes. Podríamos decir, Daniel washes the dishes. Podríamos decir también, Marisela doesn't wash the dishes. I don't wash the dishes. Yes, correct. Uh-huh. Vaya, vamos a ver acá. Esta es la última. This is the last one. We don't use computers. Okay. Ahí está más visible, ¿verdad? Como el subject, verb, complement. Okay. Miss, tell me. ¿Verdad que no se le agrega la S porque ya estamos hablando de ellos, ¿verdad? Bueno, de nosotros. De nosotros, porque... ajá. Mm-hmm. Exacto. Por eso la conjugación es en forma base. Ahí no lleva S. Uh-huh. Ese solo es para he, para she y para it. Bien. Okay, entonces finalizaremos con el manual, okay. En el manual tenemos unas que ordenar también, okay. Hemos estado ordenando algunas oraciones, vamos a ordenar otras acá. Okay, aquí los dejo a ustedes solitos, ¿sí? No voy a decir yo absolutamente nada. This is page number 20. Okay, vamos a ver. Unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Unscramble the sentences with the words provided using the simple present.
Vamos a ver entonces. Por acá tenemos que poner primero el sujeto, ¿verdad? Which is the they. Subject here? They. 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 They keep. They keep. The companies. Companies. Verb. ¿Qué sigue después del sujeto? ¿Qué sigue después del sujeto? El verbo. El verbo. The verb, which is the verb keep. Here. The keep. Complement. Comps. Trust companies. Financial accounts. Companies. Okay, there you are. Very nice. They keep financial accounts of the company. We don't advertise. We don't. The company on internet. The company on the company on the We don't. The company on internet. Internet. I take notes every day, not in the meeting. Every day. I take notes, not in the meeting. Every day. Carlos and Mauricio answer at the reception. Answer phone at the reception. Answer the phone at the reception. Okay, ahorita entonces nada más ustedes van a hacer una pequeña listita de las actividades que ustedes hacen así como las hicimos al principio, ¿sí? Así como entramos al principio, así es lo que deben hacer en esta otra actividad que viene aquí abajo, ¿ok? Entonces, eso les queda de tarea para el día de mañana, que traigan sus 5 actividades que ustedes hacen, ¿ok? A ver si son 5, ¿ok? 5 activities that you do in your workplace, ¿ok? 5 activities that you do in your workplace. Ya no solo la principal, ¿verdad? Sino que 5 de las actividades que ustedes hacen. Ahí las escriben ustedes, las traen el día de mañana. El día de hoy tocaba desarrollar el tema de las preguntas de yes, no question. Pero no podemos pasar a las preguntas si no hemos entendido esto. Entonces, teníamos que repasar todo esto que vimos el día de ayer para que podamos pasar a las preguntas. ¿Ok? Entonces, mañana vamos a tomar la mitad de la clase para las yes, no questions y la siguiente mitad para el tema que corresponde el día de mañana. ¿Ok? O sea que este es un tema. ¿Ok? Yes. Ok. Yes. Allow me just to call the roll, so please everybody. When I call your name, you say present. Remember to turn your camera on. Everybody, your camera on. Adela Mendoza de Palacios. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present.
Clara Etelvina Pineda Centeno. Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Edenilson José Argueta Martínez. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessy Carolina Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Present. Gisela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagros del Carmen Valle. Present. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Óscar Ernesto Vázquez de la O. Reina Isabel Acosta Díaz. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Wendy Beatriz García. Thank you, Stephanie. Present. Okay, Wendy. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Okay, there you are. Así que mañana vengamos dispuestos a hacer el montón de ejercicios. Vamos a hacer varios ejercicios para que vayamos comprendiendo dos temas que hemos hecho, más el tema de las preguntas, más el siguiente tema, ¿ok? A ver, dígame, Kevin. Miss, yo tengo una pregunta con respecto a las tareas. ¿Verdad? Hemos llegado hasta la tarea número 6, sin incluir la de ahora. Exactamente. Uh-huh. Es que en mi progreso, no sé, me parece, no entiendo mucho eso del progreso, me parece, en la 01 me parece al 100%, en la 02 me parece bien bajo, 03 y 04 no me parece nada, y de ahí en la otra que dice solo homework, me parece un cierto nivel, no comprendo eso, tenía dudas. Ah, ok, perfecto. Mire, ese es un histograma, entonces se va llenando de acuerdo a todos los campos que usted va haciendo. Por ejemplo, para la tarea 1 se requiere que usted haga las 5 tareas de la semana para que se llene. Luego, para que se llene la 2, tiene que hacer todas las tareas de la sección 2. Ok, para que se llene la tarea 3, tiene que hacer las 5 tareas de la sección 3 y así va a tener el 100. ¿Ok? Y así las del 4, todas las 5 tareas del 4 son las que van a llenar la barra. Pero la sección 4 sería, digamos, no, todavía no hemos llegado a eso. No, esa es la última semana. Estaba preocupado porque pensé de que no me había tomado en cuenta mis tareas, dije yo. Tiene toda la razón, Kevin, porque tenemos homework 1, homework 2, homework 3. Entonces usted esperaba verlos, que todas estuvieran llenas, porque ya hizo hasta la 6. Pero no, homework 1 se cuenta para arriba, ¿ok? ¿Sí? Para arriba las 5 tareas, que son 20% cada una, ¿verdad? 20% cada una y así. ¿Ok? Hasta llegar a su 100%. Ok. Y cuando llegue al examen, los dos exámenes son en barra gris. No vaya a pensar que no se le ha llenado. Es barra gris y parece vacía, pero es porque las otras son rojas. Esperamos ver rojo, vea. Entonces, sí. No, es gris y se llena. Activice 100% es que ya lo hice. ¿Ok? Ok, thank you. Ok. Dígame, Lucio. Y que fíjese que, como yo le comenté, venía manejando y yo entendí que usted mandó una lista de verbos para que nos la aprendiéramos, pero ya no la pude encontrar en el acá y en el WhatsApp no la puso. No sé si la puede volver a copiar, teacher, para poderla descargar. Sí, Lucio, perdóneme, yo no le pude contestar el día de hoy porque lo vi, estaba yo en otra actividad y estaba en la calle y allá por el Parque Cuscatlán, entonces no podía enviárselo, pero se lo envió más tardecito, ¿sí? Se lo envió más tardecito. Muchas gracias. Ok, ok. Alguien me estaba haciendo otra pregunta también, a ver.
Ah, ¿cómo no? Me hicieron una pregunta de una tarea. ¿Qué número de tarea era? Si está aquí, que me recuerde. Había una tarea que no le daba ninguna correcta. No recuerdo qué número es porque no me, primero no me indicaron el nombre quién me estaba escribiendo. Eso sí les voy a pedir, cuando me escriban, por favor, mándenme su nombre completo. No solo es este grupo el que atendemos, sino que hay varios grupos. Entonces, le puedo decir, sí, hágalo así, y era para el otro grupo de la otra forma, ¿verdad? En algún otro nivel. Entonces, para evitar confusiones, mándenme su nombre y en qué grupo está. Fui yo la que escribí. Dígame, Carla, ¿qué pasaba? La pregunta es, y como dice las afirmativas y las negativas, en cada oración va a ir negativo y afirmativo. ¿Qué decía la instrucción? Que decía, ahí decía que habría que formar la oración, ya sea afirmativa o negativa. Dependiendo de lo que le daba de parámetros, le daba unas palabras y usted tenía que formar la oración. Ok, formar la oración. Vamos a ver. Y ahí es que logré hacer que me daba error. ¿Qué número es la tarea? Perdonen. Es la 6. Ana. Ok. Vamos a ir a verla. Porque eso es importante no para todos. Intenté, he intentado de una y otra forma y no me da. Teacher. Dígame. Me da error. Yo creo que le da error porque a mí también me daba error, pero era porque no le había puesto el puntito al final de cada oración. Ah, ok. Ajá, acuérdense, empezar con mayúscula, terminar con punto. Y también, si usan contracciones, acuérdense que sea la tecla del apóstrofe correcto, que no sea la tecla de tilde, porque entonces no les va a agarrar. No me carga la plataforma ahorita, permítanme. Vamos a ver si ahorita sí. Nada, no carga. Pero la indicación de la actividad sí decía eso, teacher, colocar inicial mayúscula y punto al final de la oración. Ok. ¿Puede intentar, Carla? Voy a intentar ahorita. Estoy ya buscando también su cuando me envió su mensaje, pero como son bastantes, no encuentro. He studies English. Ciérreme por favor ese audio. Gracias. Vamos a ver. I sleep at night. Ah, sí, le falta el punto. Sí, me falta el punto, eso es. Ok. Gracias. All right, thank you very much. Y no me fijé quién nos dijo. A ver, creo que fue. Ustedes sí juegan con mi mente, ¿verdad? A ver, ¿quién me dio la indicación? Y le agradezco muchísimo. A ver, perdonen que se me pasó por Amy. Ahí. Amy, gracias, Amy. Gracias, Amy, por la aclaración. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, then. Thank you, everybody, for staying too long tonight. Ya son casi 10 minutos después de las 10. Si todavía quisiera quedarte el que le toca según la lista, puede hacerlo. Y si no, pues también puede ceder el puesto. Le tocaría entonces el día de ahora a Henry Rodrigo. ¿Quiere quedarse, Henry? No, teacher. No. Ok. ¿Alguien quiere quedarse? Hoy que habían empanadas de leche y de frijoles, niños, y con azúcar. Imagínense, riquísimos con cafecito. Bueno, ni modo, no quieren. Vamos a tener que comer nosotros las empanaditas. Yo. De frijol, por favor. De frijol. Okay, people, then see you tomorrow. Have a very good night and take a very good rest. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.
Bye, teacher. Good night. Goodbye. Night.